Este es otro video más y sí, aún estamos en cuarentena, por eso no he estado saliendo casi a la calle para hacerles tomas, por eso es que voy a reutilizar tomas que consigo en internet para hacer este video super cool, super animador, para que vean las razones por las cuales yo me quedé en Latinoamérica. Hoy les voy a comenzar con Venezuela. Les voy a comenzar a hablar sobre la isla de Margarita. Yo crecí en ese sitio, es un sitio súper hermoso, es una isla caribeña. Tienes muchas cosas que puedes ir a hacer, hay mall, hay discotecas y hay un montón de playas donde puedes practicar surf, kitesurf y muchas cosas más. Pero en mi mundo fue diferente, yo hice mucho skateboarding, hice mucho longboard y demasiado surf. Pasé mis días en la playa disfrutando de las mejores vibras y eso fueron las grandes razones por las cuales yo me quedé en Latinoamérica, fue ese maravilloso lugar, Margarita. Les voy a hablar sobre Río Orinoco. Yo tenía como alrededor de los 12, 13 años, fui al Río Orinoco. Y la verdad, para mí, siendo un niño, fue increíble. Fue un lugar demasiado maravilloso, un lugar demasiado mágico. Vi culebras, monos, pirañas, un pocotón de animales más. Super cool, super divertido. Es un lugar que te cambia la vida, te pone a pensar, te pone a reflexionar el mundo, a ver las cosas de otra manera. Thank you.
Yo de verdad me sorprendí. Yo no pensé que Caracas tenía esa vibra, no pensé que Caracas tenía ese estilo. Lo malo de Caracas, la verdad, es que tienes que ir tipo caricari. Tienes que salir por ahí con la gorra. ¿Qué pasó, menor? Habla claro. Tienes que andar activo en la pista porque si no te van a robar. Y verga, eso es lo chimbo. Pero lo bonito de Caracas es el Ávila. El Ávila de verdad que es wow. O sea, el Ávila es una montaña súper gigante, que súper grande, que recorre todo Caracas, del este al oeste de Caracas. Es súper, súper, súper bonito. A mí de verdad me encantó Caracas por el Ávila. El Ávila fue lo que más me gustó de Caracas. También hay lugares interesantes. Los barrios de Caracas, aunque son barrios, también tienen su encanto y tienen su hermosura. También una de las grandes razones que me quedé en Latinoamérica es las mujeres. En Venezuela hay unos culos que están ricas. Están demasiado buenos. Pero eso no es la única manera por la cual que amen en un país. También hay factores económicos, hay factores del lugar, los cuales te quedas, si es bonito o no es bonito. Por eso no te vas a mudar simplemente, o simplemente te vas a quedar en un país, son por las mujeres. Sí les digo y sí les confirmo que las mujeres son muy bonitas, están demasiado ricas, pero ya todo el mundo lo sabe. En Latinoamérica hay mujeres bellas en todos los países. Yo he conocido unas peruanas que están bellísimas, he conocido unas argentinas que están súper ricas. Ojalá que ustedes les hayan gustado el video de hoy, que se suscriban a mi canal. Y bueno, nos vemos pronto, voy a estar haciendo más videos sobre todo tipo de temas. Quiero que ustedes dejen sus comentarios abajo, quiero que ustedes me escriban al Instagram, al Facebook, y que me digan qué tal les ha gustado mi video y de qué puedo seguir haciendo los otros videos. Apenas termine esta cuarentena voy a salir a chocar la calle, voy a salir en mi patineta a sacar tomas de todo lo que está pasando en Lima y aparte en otras partes de Perú. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, suscríbanse a mi canal, dale like a este video y nos vemos para el próximo video. Viernes a la misma hora de siempre. Peace out, bros. Take care.